resumen de noticias a la hora. Sanguinarios. A machetazos asesinan a Rafael Sánchez Vázquez, de 42 años de edad, en pleno centro de San Juan, Intibucá. Hasta ahora se desconoce quién y por qué le quitó la vida al occiso. La diócesis Tigía no amagó hoy. Agentes del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutaron una serie de aseguramientos de bienes ligados al narcotráfico. En el marco de la operación Estigia, se incautaron lujosas mansiones. La acción, cuyo propósito es la incautación de inmuebles a tres organizaciones criminales vinculadas al delito de lavado de activos y tráfico de drogas, ligadas todas a la desaparecida estructura de los Valle, las propiedades a nombre de la esposa de Víctor Manuel Villela Castillo, alias El Rojo, y otras personas con nexos al cártel de los Valle. Además, de 27 bienes los asegurados, valorados en 85 millones de lempiras, la operación Estigia se desarrolló en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Santa Bárbara, Atlántida y Lloro. Con un plazo de hasta el 24 de mayo para definir las alianzas, la oposición tendrá las horas contadas. La diputada Doris Gutiérrez dejó entrever sobre la plataforma política del PINU y su Asamblea Nacional del próximo sábado, integrado por 56 delegados, en donde la agenda contemplará el análisis de la alianza electoral y de la elección del candidato presidencial. Sin embargo, puede que el señor de la televisión logre méritos y entre al PINU. En la recta final, el juicio contra el alcalde de Juticalpa, Ramón Sarmiento. Hoy a las 4 y 15 de la tarde van a etapa de conclusiones en la sala de juicios orales de la Corte Suprema de Justicia. La información policial estableció que a Sarmiento solo se le encontró un arma de fuego de uso no comercial y 45 cartuchos de balas en su casa de habitación. Enhorabuena. El nuevo paso a desnivel que conecta el carril que viene a la Kennedy con la colonia Miraflores ha sido habilitado en las últimas horas por las autoridades municipales del Distrito Central. A la 1:30 de este día se realiza la audiencia preposición de pruebas en el caso del asesinato del juez de sentencia Eduardo Montes en el Tribunal de Sentencia de la Capital. El expediente sobre el proceso penal instruido por el Ministerio Público contra el programador de sistema Rigoberto Andrés Paredes, de 29 años de edad, es por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio del ex juez de sentencia Eduardo Montes, según hechos ocurridos en septiembre del 2015. En los 4 meses de gestión del Tribunal Superior de Cuentas han encontrado una canasta llena de pudredumbre policial que se han enriquecido de la noche a la mañana. A través de la cuenta del Milenio, esta financiará a un especialista en temas de enriquecimiento ilícito para que investigue a los corruptos uniformados y así fortalecer este nuevo ente investigativo del Tribunal Superior de Cuentas. Resumen de noticias a la hora.